Ministerio, con la Universidad Complutense de Madrid, cuando nos sentamos para ir preparando este encuentro de gestores, pues vimos entre todos pues esa riqueza que podríamos conseguir al incluir, bueno, pues a los que al final viven y disfrutan sus bienes patrimonio mundial. Y la verdad es que ha sido muy satisfactorio. Han tenido grupos de trabajo, pero también han salido a la calle y se han enfrentado, bueno, pues a gente de todas las edades, de todas las condiciones, como es lógico, a vecinos de Antequera, incluso también a visitantes, a turistas que estaban en ese momento aquí. Y no solamente esa toma de contacto con la gente es beneficiosa para Antequera, sino que también, bueno, va a ser beneficiosa para todos los patrimonios mundiales de España, porque al final compartimos muchas cuestiones, tenemos muchas dudas también acerca de cómo la gente acaba viendo ese patrimonio mundial y, bueno, también presumimos como gobierno del ayuntamiento de la magnífica ciudadanía que tiene Antequera. El sitio Dólmenes Antequera, que incluye la Peña de los Enamorados, incluye el Torcal, incluye el Tolos y los Dólmenes, son bienes que pertenecen de una manera especialmente profunda en la identidad personal, social, existencial de los ciudadanos de Antequera, ¿no? Con lo cual creo que ha sido una circunstancia verdaderamente interesante y hemos aprendido mucho. Nosotros lo que creemos es que los sitios patrimonio mundial tienen que tener la participación ciudadana como una constante. Lo que hemos hecho estos 3 días es una pequeña demostración de cómo se puede hacer y activar a la ciudadanía para que dé su opinión sobre proyectos y sobre actividades que tengan que ver con los sitios patrimonio mundial. A mí me parece que la ciudadanía antequerana ha respondido fantásticamente, han demostrado que quieren y adoran a su patrimonio mundial y que toda la organización del evento nos podemos sentir muy orgullosa, además de que tenemos unos gestores de patrimonio mundial fantásticos en España entera.